Si hoy visitamos la Plaza de España, no menos importante es la calle por la cual se accede, la calle del Álamo, ¿verdad? Muy bien, pues la verdad es que es una calle principal que en su momento pues se llamó calle Álamo, teniendo en cuenta de que había un gigantesco álamo en una esquina aquí junto a lo que es el Ayuntamiento de Lorca. Ahora mismo nos encontramos con la Plaza de España, el centro rector de la ciudad de Lorca, de la ciudad del Sol, en la que podemos encontrarnos pues bastantes peculiaridades en la misma, como ella en primer lugar, que es la única plaza de España, de todo el reino, en el que tiene ángulos rectos y, por ejemplo, es también la concentración de donde antiguamente se ubicaba pues los poderes civiles de la ciudad. El poder religioso, con la colegiata de San Patricio, o el poder civil, como es el Concejo de la ciudad, que está ahora mismo representado por el Ayuntamiento de Lorca. También, por otra parte, tenemos en la otra esquina de la ciudad, de la plaza, perdón, lo que es el Palacio del Corregidor, que es la sede del Poder Judicial, en el que obviamente hay que destacar lo que es el mascarón de proa, digamos, recordando un poco lo que es el origen legendario de la ciudad, porque en él se encuentran los dos príncipes troyanos, Helios y Crota, que en su momento acompañaron a Eneas y que luego, pues, después de ir por la deriva por el Mediterráneo, llegaron hasta Cartagena, y de Cartagena, bueno, más bien a Águilas, a lo que sea Águilas, al puerto de Águilas, y de Águilas vinieron hacia Lorca y aquí pues crearon lo que es la ciudad de Lorca. Y luego tenemos la fachada del ayuntamiento, que es un icono en la ciudad del Sol. Por supuesto. En un principio se construyó una parte de la misma y luego se construyó la otra parte del otro lado de la calle y resulta de que, bueno, también en ella pues se destacan los escudos de la ciudad de Lorca y en arriba también tenemos incluso una especie de relieve en el que, bueno, aparece el niño y parecía un San José, pero realmente pues parece que incluso que es la presencia de Dios Padre, ¿no? Pues como comentaba antes, ahí está viendo ahora mismo el imafronte de la colegiata de San Patricio y junto a la Plaza de España se encuentra también otra plaza pequeña adyacente que es la Plaza del Caño. Aquí también nos encontramos con lo que comentaba antes, lo que es el Palacio del Corregidor, que es la actual sede de los juzgados de Lorca, bueno, una de las sedes del juzgado de Lorca, y en concreto pues es lo que comentaba antes, lo que los príncipes troyanos Helios y Crota, que también Helios, que es Sol, Crota, gobierno, el gobierno del Sol, porque también se encontraron estos príncipes un valle muy fértil e incluso pues con un río que tenía abundante agua, no como ahora mismo se encuentra Guadalentín. La sede del Palacio del Corregidor obviamente también es la sede del poder del rey. Tener en cuenta de que el corregidor en su momento era nombrado por los reyes de Castilla y era el representante máximo de la autoridad del rey en Lorca. Bueno, y ahora ya vemos aquí la colegiata, por fin una fachada muy bonita, y es colegiata porque antaño fue catedral. Bueno, que mucha gente que no lo sabe. La colegiata realmente es un objetivo, es como si fuera catedral segunda. Es el segundo templo más importante de la diócesis de Cartagena. Como he comentado antes, en la época visigoda, Lorca fue tuvo sede episcopal, es decir, sede de un obispado, en el que los documentos del Concilio de Liberris, de Elvira, reconocen la presencia de del obispo de Lorca, del obispo suceso, que estuvo presente en ese concilio. Asimismo, también en aquel concilio aparecen algunos presbíteros, en ese caso de Cartagena, pero el obispo como tal, el único obispo que aparece en ese concilio es el de Lorca, el obispo de suceso. Todas las catedrales de España están dedicadas a Santa María la Virgen, la Madre de Dios, pero da la casualidad de que Lorca, cuando quiso construir su catedral, lo hizo a la dedicación al patrón irlandés San Patricio. ¿Y eso por qué? Por la batalla, famosa batalla de las Porchones de 17 de marzo de 1452, en la que la hueste cristiana venció a las cávilas musulmanas, y es la gran gesta de los lorquinos contra el moro invasor de la época medieval. También hay que destacar el hecho significativo que San Patricio en el Lorca tiene no solo la importancia de ser la vocación a la que está dedicada la colegiata, sino también que es el patrón de la policía local. De hecho, hace unos días en la Plaza de España se celebró el día del patrón de la policía local, San Patricio, en la que también se da la casualidad de que se iza la bandera irlandesa a los sones del himno irlandés como hermanamiento entre la ciudad de Lorca y lo que es la República de Irlanda. Tres templos dedicados a este santo, una en Dublín, que es la catedral de Dublín, otra la catedral que existe en Nueva York y, por supuesto, hoy aquí en Lorca. Está bien, Nueva York, Dublín y Lorca. Y Lorca. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si Lorca se lo merece todo. De hecho, tiene muchas peculiaridades. ¿Qué te parece, ya que hemos visto la colegiata por fuera, si la vemos por dentro? Seguimos conociendo la Plaza de España y enseguida nos vemos contigo. De acuerdo. ¿Vale? Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Buenas, caballero. Buenas tardes. Me parece que la fuente que vemos ahí detrás de usted es por lo que se llama Plaza del Caño, ¿verdad? Pues eso es lo que creo yo, eso es lo que creo yo.
que yo siempre lo conocí por Plaza del Caño, y siempre Plaza del Caño, o sea que eso es lo que yo creo. Y ya encima, en la parte de arriba, subiendo por el carrerón, tenemos el pósito. ¿Qué es el pósito? El pósito era como un depósito de cereales antiguo, que es donde acumulaban las cosechas para luego repartir o lo que sea. Ahí yo he conocido muchas cosas. Bueno, el pósito, porque eso ya no es de mi edad, yo he conocido el ambulatorio antituberculoso, he conocido el archivo municipal, que estuvo hasta poco aquí, y varias dependencias de cosas sanitarias durante los años 40, que es lo que yo he vivido. Y también hubo una cárcel, ¿no? La cárcel está a la parte de atrás. ¿Es la parte de detrás? Es la parte de atrás del pósito, sí. ¿Que ya no es cárcel? Pues creo que hace unos días la han suspendido eso de como cárcel. No se puede hablar de la Plaza de España sin hablar de la Plaza del Caño. Pues sí, pues están más o menos unidas y tienen una relación que la une el ayuntamiento y la San Patricio, pues, y el pósito, o sea, todo lo que había en aquella época como valor de institucional. ¿Cuánto ha cambiado la Plaza de España y la Plaza del Caño en los últimos años? Pues últimamente ha cambiado todo. Yo la Plaza de España yo la he visto de cuatro maneras. Esta última ya es reciente y esto es reciente ahora también. Pues yo nací aquí. Yo nací aquí. En la calle del Alamón. Yo nací aquí. O sea que la conozco toda mi vida. ¿Y cómo se vive aquí? Esta es una zona buena. Yo, para mí, es la mejor de Lorca porque es la más tranquila y la más característica de Lorca, porque los demás ya son barrios que han ido surgiendo y cosas de esas, pero lo más característico de Lorca pues esta zona, y de aquí para arriba, que era toda la ciudad antigua, San Juan, Santa María, San Pedro, que eran las parroquias que había antiguamente, que fueron destruidas y están ahí pues malamente. Bueno, caballero, pues ha sido un placer conocer su visión de la Plaza de España, de la Plaza del Caño. Igualmente. Y ahora nos vamos a ver San Patricio, pero por dentro. Vaya. Venga, hasta luego. Adiós. Entramos ahora mismo a la colegiata de San Patricio, en primer lugar por una girola que tenemos a la parte de trasera de lo que es el altar mayor. Y otro hecho muy significativo es la existencia del trascoro o del coro en lo que es el centro de lo que es el propio templo. Esos dos hechos significativos son los que significan o denotan las aspiraciones catedralicias que Lorca tenía con este templo. Aquí ahora mismo nos encontramos con lo que es el altar mayor de la catedral o de la colegiata de San Patricio. En él hay que destacar que es el lugar más santo, se ubica por tanto el lugar más santo de la ciudad. Y es que a la derecha, de donde se encuentra lo que es la presencia de Dios Padre o lo que es el Santísimo, se encuentra alguien muy importante para la ciudad de Lorca, que es el patrón de la ciudad, San Clemente. Yo destacaría sobre todo destacar las pinturas. Algunas de ellas pertenecían a lo que es los antiguos órganos que existían en este templo, que fueron destruidos también en época de la Guerra Civil. Y sobre todo se denota la presencia de que esos cuadros pertenecían a esos órganos en esos recuadros que hay en la esquina, que no están pintados, como se puede apreciar tanto en este, en cada uno de ellos, de cada lado del crucificado. No sé si es cierto, pero yo he oído la leyenda de que por debajo de la colegiata corre agua. Pues sí, de hecho, mi padre en su caso, cuando era bastante más joven, él me comenta de que en una ocasión estuve él aquí y vio cómo se levantó una de las losas que hay aquí en este templo y vio cómo fluía el agua, lo cual tampoco es de tan descabellado. Hay que tener en cuenta de que estamos en un lugar bastante alto ya de lo que es la ciudad. Obviamente no estamos en el castillo, que es el lugar más alto por antonomasia, pero hay que tener en cuenta de que desde el monte y desde el punto de vista científico, aunque yo no lo soy, pues se supone de que lo que son las recogidas de agua de cuando llueve, pues lo empapa el monte y de alguna manera tiene que fluir en algún sitio esa agua que recoge subterránea, y parece ser que pasan por debajo de lo que es este templo, San Patricio. Como has dicho, el castillo es el punto más alto de Lorca, y el punto más alto de la Plaza de España está en el campanario de esta colegiata. Sí. ¿Qué te parece si subimos? Pues vamos a ello. Pues nada, estamos subiendo ya los últimos peldaños del alto del campanario de la colegiata de San Patricio, que la techumbre del campanario es blanco y azul,
Estamos hablando de que hay varios elementos en Lorca que son blancos y azules. Aparte de la Semana Santa, de que obviamente ambos colores son importantísimos para los lorquinos. Pero también hay que tener en cuenta de que blanco y azul es la techumbre de San Patricio, blanco y azul es la vía sacra de la sinagoga hallada en lo alto del castillo. El fondo, obviamente, supongo que se está viendo por lo que es el excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, lo que es el antiguo Palacio del Concejo de la ciudad, es decir, ese ayuntamiento que antes lo veíamos pues desde abajo, ahora lo vimos desde la perspectiva, la parte de atrás como un background de lo que es el animafronte con ese ángel de la fama, que tiene un peso sobre muy importante y que obviamente es una réplica porque su original se encuentra en lo que es una plazoleta adyacente que ahora mismo pues estaba en restauración y que no se encuentra ahora mismo para poder contemplarlo. ¿Cuántos ciudadanos habrán estado donde estamos nosotros ahora mismo? Somos unos privilegiados. Yo creo que somos unos auténticos privilegiados de estar en el campanario de San Patricio. La verdad es que yo nunca había estado. Tengo que reconocerlo y de hecho para mí es casi emocionante el estar aquí, que incluso vosotros me habéis permitido el poder subir aquí hoy, porque la verdad que gracias a vosotros hoy yo pues estoy aquí en lo alto de del campanario de San Patricio, viendo también unas vistas maravillosas y una perspectiva de mi ciudad, desde luego que para mí van a ser inolvidables. Bueno, gracias a ti, porque gracias a ti hemos aprendido muchísimas cosas y ahora lo que vamos a hacer es ver el ayuntamiento, pero en lugar desde arriba, lo vamos a ver desde dentro. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué Hola, día? Buenos días, ¿qué hacéis por aquí? ¿Qué queréis? Pues ver el ayuntamiento por dentro. Pues venga, pues yo creo que cuando queráis. Estamos ahora mismo en uno de los pasillos que dan acceso a la sala de Cabildo, en la que veréis algunas fotografías de la Plaza de España, las distintas remodelaciones que ha ido teniendo al cabo de los años. E incluso aquí tenemos una foto curiosa, que era cuando en la balconada del Ayuntamiento de Lorca se hacía, con motivo del Corpus la Gloria, distintas obras que ha tenido la Plaza de España hasta la actual, que creo que ha quedado muy bien y muy, muy curiosa para los lorquinos. Aquí cuando teníamos el monumento al Sagrado Corazón en la Plaza de España, que ahora está en un convento de aquí de Lorca. Esta es la sala de Cabildo, en la cual pues era el antiguo convento, o la antigua capilla de lo que era el ayuntamiento anteriormente, antes de ser ayuntamiento, fue cárcel. Y aquí había una capilla que se conoce como la capilla secreta. De hecho, todavía está. Y bueno, si queréis podemos descubrirla. Vaya, tiene sorpresa. Tiene una inmaculada muy bonita, que muy poca gente lo sabe, del taller de granito de Pedro de Mena. ¿Esto cuándo lo descubrieron? Pues todas las remodelaciones que se hicieron últimamente del intento hace ya tiempo. De hecho, se sabía que estaba, ¿no? O sea, siempre ha estado aquí. Lo que pasa es que está guardada y, de hecho, siempre está tapada. Se abre muy contadas ocasiones. Tenemos, pues lógicamente, pues unos mármoles en los que están inscritos pues los lorquinos ilustres. Aquí tenemos el cuadro de Batalla de los Alporchones, que se celebró el jueves, ayer se celebró el año de esa batalla. Tenemos pues distintos hechos históricos de Lorca, el episodio de la nodriza de Serón, la batalla de los cabalgadores, es decir, distintos hechos históricos de la ciudad de Lorca, que como todos saben, fue frontera entre el Reino de Castilla y el Reino de Granada por más de 200 años. Bueno, ¿y este balcón que vemos aquí no será el balcón que da sí. la Plaza de España? Y de aquí pues tenemos una vista estupenda de la fachada de San Patricio y de lo que es la Plaza de España y la calle del Alón. Y a mí que me hace ilusión ponerme a gritar por orden del señor alcalde. Lo que tú quieras, puedes hacer perfectamente. Pero bueno, no sé. A ver si me van a llamar la atención. Sí, ningún problema. Ahora podemos disfrutar desde aquí, desde lo alto, la última remodelación de la Plaza de España. Vemos cómo ha quedado. Y no tiene nada que ver con las fotos que hemos visto, ¿verdad? No tiene nada que ver. Yo creo que se ha hecho una plaza mucho más abierta, mucho más espaciosa. Aquí tienen en cuenta que se celebran muchos actos, sobre todo de tipo cultural, de actuaciones musicales y demás. Se ha hecho una plaza mucho más amplia. Se ha colocado una estatua de Alfonso X el Sabio, que es, como todos saben, la persona que reconquistó la ciudad de Lorca. Y luego también tenemos una vista preciosa, yo creo, de lo que es la fachada principal de la iglesia de San Patricio, con el fondo de la iglesia de Santa María, que se ha restaurado su ruina hace muy poquito. Pues nada, yo recomendaría que tomarais un café, una cervecita en uno de los bares de la Plaza de España y que después pues sigáis viendo pues sobre todo el espacio que tienen los belenistas, en el que vaya a ver algunos de los belenes que se hacen aquí en Lorca, que creo que son interesantes. Pues nada, vamos a llamarlo. Muchísimas gracias. Vamos a llamarlo. A tomar una cervecita. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Bienvenido aquí al Bar Acuario. ¿Qué?
un bar, imagino, con mucha asistencia de clientes, porque estamos en un punto clave de la ciudad. Bueno, pues sí, que es verdad que estamos aquí en un punto muy bueno. Esta zona por las mañanas estaba muy bien, pero por la tarde, pues la verdad es que como dependemos un poco de todas las cosas públicas que hay por aquí, como juzgados, ayuntamientos y cosas así, pues por la tarde se queda esta zona muy despoblada y falta un poco de que le den un poco de vida a esta zona. Bueno, pues aquí tenemos un rincón que podéis ver diferentes fotos de la Plaza de España y del sitio que de varios sitios de los que de la ciudad, de cómo era antes y cómo es ahora, y creo que hay cosas aquí que son muy, muy bonitas. La Plaza de España, por ejemplo, pues tenemos una Plaza de España aquí que estaba nevada, por cierto. Luego tenemos otra aquí que tuvo unas plantas alrededor, que una entrada por el centro que era muy bonita. Luego tenemos otra aquí ya que se remonta a 1920, cuando el mercado lo hacían en la Plaza de España. Aquí tenemos la última Plaza de España. ¿Antes se hacía aquí el mercado? Sí, antes se hacía aquí el mercado semanal. Y luego ya de aquí lo cambiaron a otra parte de la ciudad, por la Rambrilla de San Lázaro. Pero por la noche imagino que aquí se tiene que estar muy a gusto. Pues por la noche. Tiene que estar muy bonita la plaza. Por la noche la plaza está iluminada y todo eso, la plaza. La plaza es un museo de Belén, según se sale de aquí a la derecha, que no sé si estará abierto, que es precioso de ver. Pues vamos a ver si tenemos suerte y lo encontramos abierto, ¿vale? Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta ahora. Vosotros. Hola, muy buenas. Hola, bienvenido aquí a la sede que tenemos en la Plaza de España de la Asociación Belenista de Lorca. Una sede en la que vemos que tienen una exposición de belenes de papel. Exactamente, esta última Navidad hemos tenido una exposición, como veis, de un montón de belenes recortables de papel, que seguramente veréis ahora después que por dentro tenemos muchísimos más. Estáis ubicados en un punto único, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. El entorno que tiene la Plaza de España de aquí de Lorca es un punto estratégico en cuanto al turismo. ¿Pero a estas alturas de año la gente sigue visitando el museo? Hombre, ahora mismo lo tenemos cerrado. Por eso digo. Pero si alguna vez tenemos la puerta así, como ahora mismo que está medio abierta, y pasa alguien, enseguida quieren entrar a ver lo que hay por aquí. ¿Qué te parece si vemos un poquito? Muy bien, lo que queráis. Bueno, pues aquí tenéis una sala en la que hemos representado un Belén. Y la particularidad de este Belén es que tiene un efecto de día y noche. Poco a poco va pasando un ciclo, ¿no veis? Ya está atardeciendo y, como es lógico, las luces de las casas ahora también se encenderán. Fijaros el detalle de las casas, se está haciendo de noche. Muy curioso, ¿no? Bueno, pues seguidme por aquí. Pues aquí, como veis, como os he dicho antes en la entrada, seguimos con belenes de papel. Aquí tenemos un belén de Carmen García. Esta sí es de una niña de 8 años. Aquí tenemos otro también en la vitrina y luego aquí tenemos una serie de figuras de la asociación. Y si me seguís, os enseño más cosas. Bueno, pues aquí a tu derecha pues tienes, pues mira, más belenes. Esta parte de papel pues tiene una base de corcho y parece que están un poquito más elaborados, ¿no? Pues esto es una breve exposición, es pequeña porque había muchos más, lo que pasa es que no tenemos sitio. Y aquí pues fijaros la cantidad de detalles que podéis encontrar, desde fijaros los belenes con los ángeles aquí colgando del techo, aquí tenéis, ahí están escondidos, hay más con su puente, su río, su agua, y por último, pues fijaros, aquí tenéis otro. Si para los cristianos el portal de Belén es un punto muy importante de la historia, para los lorquinos, ¿qué es la Plaza de España? Bueno, pues la Plaza de España es el, como dijéramos, el lugar donde se concentra Lorca. Ahí cuando hay algún evento o algo, siempre se hace en la Plaza de España. Todo lo que hagamos importante se hace en la Plaza de España. De hecho, habéis visto que está el ayuntamiento ahí, está la Colegiata de San Patricio, que es magnífica, y le da una vistosidad a esa plaza, que yo he visto muchas plazas y no la tiene. Por la noche esa plaza es estupenda para ver. Y por el día, ahora bueno, que se ha remodelado, para tomar una cervecita en la terraza, pues está estupendamente, porque desde luego, ahora este último día ha llovido un poco, pero los días que hace sol, se está estupendo y la verdad que hace una temperatura muy buena porque no corre tampoco mucha brisa de aire, entonces se está estupendo ahora mismo. Bueno, pues muchas gracias por enseñarnos este pequeño museo.
Pues nada, y nada, estáis invitados a venir cuando queráis y nada, disfrutar de la Plaza de España, que la tenéis ahí detrás vuestro. Venga, vamos a seguir visitando. Venga, hasta luego. Hasta luego.